Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de este canal. En esta ocasión vamos a presentarles el proceso para realizar un encargo de la Escuela de Cine Luis Buñuel. Sin más tiempo que perder, vamos por los materiales. Como ya es costumbre en nuestros videos, vamos a requerir de una base de madera, alambre galvanizado, unas tablillas de MDF, estos pueden ser retazos de proyectos anteriores, pinzas y stickers de diferentes materiales. Yo utilizo de acero inoxidable, de bambú y de plástico. Nuestro material estrella para los videos de escultura, plastilina epóxica y, por supuesto, en esta ocasión, un domo de cristal que es el que va a cubrir nuestra esfera de nieve. Bueno, pues como ya es costumbre, el proceso para comenzar a esculpir nuestro proyecto es tener un boceto previo. En esta ocasión nos fue provisto por la dirección de arte y el diseño de producción del cortometraje para el cual estamos colaborando, que es una escena de una pareja sentada en una pequeña banca con un faro que los alumbra por la espalda. Lo primero que hacemos, como ya sabemos, es ir estableciendo las estructuras, las proporciones, para que nuestra pieza quede al tamaño correcto y no se nos vaya a salir de proporción. Nos vaya a quedar más grande una parte que la otra. Hacemos las medidas pertinentes con el lomo de cristal para ver que coincidan y no se pasen, y procedemos a empezar a fijar nuestros puntos de ancla. Estos puntos de ancla son muy importantes porque tenemos que asegurarnos que nuestra figura se aferre bien a la base. En algunas ocasiones tengo que confesar que por no hacer estos pasos en estos proyectos, pues el resultado que nos da es una pieza que no cumple con los requisitos de seguridad, porque con un pequeño movimiento, con un recargón, pues se rompen. Entonces, por eso es muy importante que nuestras piezas estén bien ancladas a la base. Como ya lo sabemos, mezclamos masilla epóxica con una porción de plastilina escolar para poder mezclarla más fácil, saber cuándo está bien mezclada y tener un poquito más de tiempo para trabajar los detalles. Vamos aplicando los elementos estructurales de nuestra escultura, como puede ser en el caso de la chica. En esta parte sería la columna vertebral, la cadera, las piernas. Ahora, en este caso es muy peculiar porque, como es una figura relativamente pequeña y el detalle que nos exige es alto, tenemos que ir avanzando por partes, por diferentes secciones. Lo que hacemos primero es cubrir toda la base inicial de el faro y la otra parte, la base inicial del hombre, la dejamos que seque y avanzamos con la parte estructural del cuerpo de la mujer. Así sucesivamente, para ir dejando que las partes anteriores tengan su tiempo de secado. Es decir, mientras nosotros trabajamos en la segunda parte, la primera ya se está secando, y para cuando nosotros estemos empezando a trabajar la tercera parte, la primera ya estará completamente seca. Esto nos permite regresar a nuestra escultura sin tener que dejar tiempos muertos entre sesiones y sesiones de trabajo. Ahora lo que hacemos es continuar con la primera parte. Como les mencionaba, aquí estamos aplicando el volumen que corresponderá al faro, y pues bueno, aquí hay unas ligeras imperfecciones al momento de forrar nuestra estructura que tenemos que ir corrigiendo con la siguiente capa, con el siguiente nivel de desarrollo. No se olviden siempre de mantener sus manos hidratadas con un poco de vaselina y darle a la masa eventualmente algunos toques de agua para poder trabajarla de manera más sencilla. Como podrán ver, toda nuestra primera parte ya quedó completamente seca y ya estamos cubriendo lo que
correspondería a la parte de los detalles. Aplicamos una pequeña tortilla de masa para ir esculpiendo lo que es el cabello de nuestro personaje masculino. Y con la ayuda de nuestros stickers de dentista, vamos a ir metiendo la pasta en toda la escultura previa. Seguimos avanzando con los detalles. Ahora lo que estamos haciendo es aplicar pequeñas porciones de plastilina sobre el torso del personaje para emular lo que serían las arrugas de la camisa. Después de eso, dejamos secar nuestra pieza durante unas 8 horas y aplicamos una pequeña capa de primer negro en aerosol. Este lo que hace es que nos permite, por un lado, sellar nuestra pieza y por el otro nos da una superficie porosa sobre la cual vamos a ir colocando la pintura que va a quedar definitiva en nuestros personajes. Vamos aplicando lentamente con pinceles redondos de numeraciones bastante, bastante delgadas. Aquí utilizamos pinceles del 2, del 0 y del triple 0 para los detalles más finos. Recuerden ir aplicando los colores capa por capa y no se olviden de dar una segunda o tal vez una tercera pasada para que el tono que estamos buscando quede bien cimentado en nuestra pieza. Y pues bueno, para esta pieza también utilizamos colores de acrílico de la marca Polytech, que pues como ya les comentaba, los pueden encontrar en su tienda de La Tacha Art Store en Xalapa, de Allende número 59. Y esos los amigos de La Tacha tienen todos los materiales que ustedes necesitan para cumplir con sus proyectos de arte o de manualidades. Dense una vuelta, échenle un ojo a sus materiales porque seguramente van a encontrar algo que les guste. Bien, ahora con este color amarillo lo que hicimos fue aplicar algunos detalles de luz reflejada sobre los personajes. Y lo mismo hacemos con color blanco para simular detalles de la nieve que cae sobre el faro en la parte superior. Una vez que terminamos con el proceso de pintura, lo que sigue es aplicarle una capa ligera de protección contra el agua, que en este caso es esmalte brillante, que va a cerrar los poros de nuestra pieza, porque pues como sabrán, va a estar sumergida dentro del agua. Lo siguiente es empezar a construir la nieve, lo que sería la nieve. Entonces, aquí lo que hice fue cortar gises para irlos desmenuzando para que tuvieran cierto peso y también van a estar dentro de la escultura para simular la textura de la nieve al momento de agitarla y que cuando la agites flote. Lo último que queda por hacer es, una vez colocado el domo y sellada la parte superior, vamos a aplicarle una base también de masilla epóxica para nuestra pieza final, la cual también vamos a proceder a pintar. Pues bueno amigos, este fue nuestro video sobre cómo hacer una esfera de nieve para nuestros compañeros de la Escuela de Cine de Luis Buñuel, con los que trabajamos en la realización de este prop. Muchísimas gracias por confiar en nosotros para la realización de este proyecto. Y pues por mi parte no me queda nada más que despedirme de ustedes. Nos vemos hasta la próxima.